Hola, soy Jaciel y hoy toca la ficha de Salmopoebus cambrigii. Su nombre común es la tarántula tigre de Venezuela. Su hábitat está en las selvas húmedas de Venezuela. Las hembras llegan a medir de 17 a 19 centímetros y los machos de 15 a 17 centímetros aproximadamente. Su longevidad en hembras es de unos 9 a 11 años y los machos maduran después de los 2 años. Esta tarántula tiene el cefalotórax de un tono verde oliva. El abdomen de color marrón está dividido en dos partes por una línea negra. Las patas presentan el mismo tono verde que el cefalotórax, con destellos que varían desde el rojizo hasta el anaranjado, muy similar en las patas a Salmopoebus hirminia. Los pedipalpos tienen el mismo tono de las patas. El abdomen y las articulaciones están cubiertas de pelos blanquecinos, algo que hace que sus patas sean muy vistosas y parezca de gran tamaño. En el tarso y metatarso se aprecian lunares del mismo tono anaranjado que las franjas del abdomen. El macho, como suele pasar en muchas especies, es de colores menos llamativos o más apagados que la hembra. Presenta casi en todo el cuerpo algunos tonos marrones con algunos lunares anaranjados. Al ser una tarántula arborícola, para mantenerla en cautividad es necesario que tengamos un terrario de tamaño apropiado, que sea más alto que ancho. Al habitar en la selva venezolana, esta tarántula principalmente hace sus nidos en árboles donde encuentra cortezas o algunas grietas para construir sus nidos. Los hace en forma de tubo. Normalmente tiene un agujero de entrada y un agujero de salida. Necesitamos proporcionarles una humedad relativa del 70 al 80% y una temperatura de 22 a 25 grados centígrados de día y 20 a 22 grados de noche. Es una especie bastante defensiva que puede correr mucho y es bastante imprescindible, por lo que tampoco es recomendada para principiantes. Para su terrario bastará una mezcla de fibra de coco con peat moss. Es bastante recomendable ya que retiene bien la humedad. Podemos añadir una parte de vermiculita que también retiene la humedad y al ser alcalina no produce hongos. Bastará con una capa de unos 4 o 5 centímetros ya que no es una tarántula que excava, sino esta capa es para mantener bien la humedad. Al tener una humedad del 80%, podemos añadir lo que son plantas naturales. Se recomienda normalmente el téléfono, ya que es una planta bastante resistente. Podemos añadir algunos tipos de musgos y de helechos, checando bien la compatibilidad por la humedad y considerando que nuestro terrario no debe estar en la luz del sol. Es muy importante, como en todas las tarántulas, proporcionarles un bebedero con agua limpia todo el tiempo, para que siempre que quieran esté disponible para que puedan beber, ya que una tarántula arborícola es propensa a deshidratarse. Y también es muy importante que les proporcionemos algunos refugios, cortezas y troncos para que pueda trepar y hacer su nido. Podemos darle una dieta variada de grillos, zofobas y cucarachas, 2 a 3 veces por semana cada alimento. Esta tarántula, al ser arborícola, nos aceptará lo que son insectos voladores, ya que los atrapará sin ningún problema. Y de grandes, debido a su gran tamaño, podríamos darles crías de ratón o ratones de primer pelo, pero como ya les había mencionado, no es muy recomendable. Como recomendación para los troncos que metan en su terrario, lo que yo hago es hervirlos aproximadamente unos 30 minutos y dejarlo secar una semana bajo el sol todo el tiempo. Ya que en tiendas de mascotas son bastante caros, al igual que casi todos los accesorios. Entonces es una forma de ahorrar un poco de dinero al armar nuestro terrario y de que no afecte a nuestras tarántulas.